Venga, vamos a continuar. He hecho una pausa porque ha empezado a venir mucha gente y había mucho ruido y he tenido que parar. Ahora más o menos está un poco con calma, no tanto porque tienen la tele puesta, así que vamos a combatir contra este enemigo que va a ser un poquito complicado. Adelante. Nueva música. Arma Atma, soy energía pura y tan viejo como el universo. Criaturas débiles, vamos. Como sabéis, esto es uno de los monstruos típicos de los Final Fantasy, de los más fuertes. En este caso se llama Atma, ¿vale? No arma. Vamos. A ver. Tenemos que robarle un lazo, lanzar Zona Seek y lanzar Shuriken con Sado. Robamos. Mirazona. Muro. Vale, ahí estamos. Llama. No sé con qué. Bueno. Terra que cure. Uf, madre mía. Shuriken. No sé si lo que ha robado algo, ¿eh? No me he dado cuenta. No tiene nada. Ya lo ha robado, entonces. Entonces no sé qué ha robado. Entonces no sé qué ha robado. Voy a invocar a Maduin. Y voy a seguir lanzando Shuriken con Sados, ¿vale? Vale. Pues atacamos. Atacamos. Vale. También podemos lanzarle freno, pero no tengo con este. A ver, le voy a lanzar Libra, que es la magia para analizar al enemigo. A ver. Nivel 27. Tenía 20.000 puntos de vida. No está nada mal, pero. No está nada mal. Eso al tiempo. Esto va a ser fácil. No sé qué le he robado, ¿eh? Luego lo miraré. Luego lo miraré. A ver. Que siga atacando y que Terra solamente cure. ¿Vale? Esto tiene que ser pan comido. Esto tiene que ser pan comido. Porque estoy muy bien entrenado, ¿vale? Ahí estamos. Aún le queda buen trecho, pero con calma, ¿eh? Bio. Vale, a todos. No me queda mucho. Vale. Tenía sanar por aquí, pero no, le voy a lanzar freno. ¿No? ¿Era freno? Sí. Sí, lo tengo. No lo veo. No lo veo. Pues. Prisa, Kung Fu. Pues no lo tengo. Le voy a quitar todo el poder mágico. Vale. A ver. No, el Aspi creo que era drenaje nada más. No. Aspi es poder mágico. Poder mágico. Venga, vamos a hacer el morfo con Terra. Y venga. Le hacemos. Rayo. Cuidado con grave más, ¿eh? Eso me va a quitar vida. Me quita vida porque. Porque es gravedad. Uy, no. Me va a matar a uno. Me va a matar a ese. Vaya por Dios. Cola de Fénix. Ay, no, que me ha matado al de. Al que iba a curar. Ah, no. Ahora curas. Tenemos un problema, ¿eh? ¡Ay, madre mía! Tenemos un problema. Pan comido, digo.
Pan comido, digo. Y una leche. Venga, venga, por favor. Aguanta. 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 Venga. Ahí está. Venga, 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 venga. Esplendor. No me mates. Venga. Venga. Venga, cúrate, 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 que no la maten. Que no la maten. Gracias. Shuriken, venga. No, otra vez gravedad, no. Venga. Cura, 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 cura. ¡Vamos! ¡Jolín! Estaba a punto de perder. Estaba a punto de perder. Venga, 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 venga. Consigue 10 puntos de magia y un elixir. Vendí mis habilidades al imperio. No tengo derecho para luchar junto a vosotros. Vale, y se va. Es evidente porque es obligado, ¿vale? Venga, continuamos. ¿En serio? Joder, ni un paso, ¿eh? Ni un paso. Ahí están. Kefka y el emperador. Vamos a ver escenas fascinantes. Bueno, bueno. Celes, bienvenido a casa. He venido para detenerle. Entonces estás a punto de morir. Mirad las estatuas. Las tres diosas. La que dan el origen del poder o algo así. De los Esper. Oh, tengo la piel de gallina. ¡Qué poder! Emperador Hestal, por favor, detén esta locura. Ahí va. Celes, ven, querida mía. Tú y Kefka disteis vuestra vida para servirme. Es tu derecho gobernar el mundo conmigo. Mata a los demás y olvidaremos que nos traicionaste. Toma esta espada, ocúpate de ellos inmediatamente. Celes, juntos podemos gobernar el mundo entero, piénsalo. El poder solo trae guerra, desearía no haber nacido nunca. Ahí va. ¡Ay! ¿Sangre? ¿Malditos mocosos? Urr, urr. Os odio, os odio, os odio, os odio, os odio. Os odio, os odio, os odio, os odio, os odio. ¡Os odio! Buenos. Diosas, nacisteis solo para luchar. Os ruego que me mostréis vuestro poder. Os lo ordeno, dadme vuestro poder. ¡Ah, maldición! Escuchadme, o os arrepentiréis. ¡Dadme poder! Kefka, detente. Si resucitas a esas estatuas, destruirás el mundo que estamos intentando poseer. ¡Cállate! Kefka, ¿estás loco? ¿Loco? Emperador, no me moleste. Le estoy enseñando el significado de poder. No lo creo, amigo. Tus días se han acabado. Relájate. Voy a ponerte a dormir con el poder que acaba de desatar.
que es tan divertido. Muy bien, acomódate para dormir con esa risa. Pido más más. No funciona. Llama. Tampoco. No. ¿Por qué no funciona mi magia? Mertón. No le funciona. Esto va a acabar muy mal. Kefka, ¿cómo? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Cómo? Muy simple. Estoy en el campo de las estatuas. Su campo tan fuerte absorbe la magia que sea lanzada. ¿O no se ha dado cuenta? Estatuas, me habéis mostrado una señal. Ahora mostrad a este viejo vuestro poder. No, Kefka. No hagas nada estúpido. Os lo ordeno, estatuas. Increíble. Te estás desviando. ¿A dónde estás apuntando? Ah, más a la derecha. Ahí va. Corre, corre. O serás picadillo. Ahora sí la ha dado. La ha matado. Pobre viejo. Oh, qué cosa tan mala para un emperador. Wasa ha matado al emperador. No habrá nadie para que nos adore. Ah, bueno, sigue hablando. Bueno, ahora sí. Adiós. Kefka está rebosante, ¿eh? De poder. Déjate de eso, Kefka. Oh, eso es muy astuto. Desestabiliza tu delicado equilibrio y todo irá a pique. Vale. Todo grabando bien, ¿no? Madre mía, 49 minutos. Oh, esto va a ser muy largo. ¿Quién eres tú? Shadow. ¡No! ¡Marchaos! Hay gente que cuenta con vosotros. No os preocupéis por mí. Corred. No puedo parar esta reacción en cadena. Os veré otra vez. Podéis estar seguros. No podréis escapar de mí. Pues nada, a escaparse del continente, ¿eh? Y tenemos que ir hasta eso. Shadow, vete de aquí inmediatamente. Vale, tenemos 6 minutos. Voy a equiparle una cosa a este. Voy a poner espada rayo. ¿Por qué? Luego lo veremos. Venga, venga, venga. Uf. Vale. No, no me hagas magia. Congelado. ¿En serio? Vale, voy a escaparme. No se puede huir, ¿en serio? Vale. Venga, por favor. Vale, gracias. Vale, Loki está bien. Venga, vamos, vamos, vamos. Joder, ¿y ahora por dónde?
No puedo escapar, ¿no? ¿Y ahora por dónde? Se me han dejado sin salida. Ah, vale. Uf, madre mía. Uf, esto se está demoronando. Venga, por favor. Travieso. Madre mía, 3 minutos ya. Venga. Venga, rápido. Venga. No. Yo no puedo coger eso. A ver. Venga, mátalo, mátalo. Bien. Vale. No, ¿en serio? No podéis escapar. Vale. A ver. Tiene lo de la condena. Venga. Venga, un poco más rápido. Puedo robarle, pero como tengo prisa. Mierda, no le afecta. Uf, madre mía, cuánto he quitado eso. Vale, ya está. Ya está. Aprendo condena. Vale. Voy a darle a espera. ¿Por qué? Ahora veréis. Porque si no vamos ahora, vamos a perder a Shadow para siempre. Para eso, cuando queden 4 segundos, vuelve y nos vamos. Así que vamos a esperar. O voy a hacer un corte. Bajo un corte. Venga. Vale, quedan 5 segundos. A ver si aparece. Vale, se acaba el temporizador, pero viene Shadow. Seré cortado en pedazos antes de que pueda recoger mi dinero. Venga, vámonos. Vámonos de aquí. ¿No puedes esparcir las estatuas? Esto es un evento importante porque luego va a afectar sobre todo al mundo. Ahora veréis. Está destruyendo el mundo un poquito, sobre todo. Bueno, que dice un poquito. Una barbaridad. Después de esto, el mundo será distinto. ¿Resiste? Uy, el barco. Adiós. Uy, pues no me acordaba lo del barco también. Ahí está el planeta. Yo. Mira cómo se requebraja. Lo continente. Desde ese día, el mundo cambió para siempre. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Espérate, que esto continúa. No le he dado a ningún botón ni nada. A ver. A ver qué dice. Vale, estamos como una especie de...
de isla. Y estamos en una playa. En una casita. Es que hasta que no tenga yo control de esto, no voy a parar. Vale, y ahí está Celes, evidentemente. Mira, voy a cortar aquí. Voy a cortar aquí porque... ¿Por qué no? O sigo un poquito. Vamos a seguir un poquito. Quiero enseñaros qué ha pasado exactamente. Ese es Thief. Vale. Está cuidando de Celes, evidentemente. Ya está, ya... No, digo que ya no tengo control todavía. Celes, por fin. Celes, por fin. Por fin te has despertado. Me siento como si hubiera estado durmiendo desde siempre. De hecho, por un año entero. Vale, voy a dejarlo así. Ha pasado un año desde lo sucedido en el continente flotante. Aquí se termina la primera parte del juego. ¿Vale? Posiblemente el capítulo del continente flotante lo haya cortado en dos capítulos porque ha sido muy largo. Una hora entera. Una hora entera. Y seguramente lo corte, ¿vale? Así que vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Perdón por si he estado más callado porque simplemente tengo ruido fuera de casa y tal. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Se me ha olvidado el saludo. Así que podéis dejar un like, un comentario o podéis suscribiros a mi canal para continuar mis aventuras con vosotros. Y en el próximo capítulo vamos a ver qué ha pasado después de un año. Así que un saludo y hasta la próxima.